Hola, ¿cómo están, queridos amigos, amigas? Una nueva semana para compartir junto a ustedes a través de las pantallas de Hola Aconcagua. Estamos muy contentos porque estamos creciendo. Usted que nos está sintonizando hasta ahora de la noche, hay que contarle que por la mañana estamos desde las 8:30 hasta las 10:30 con el matinal, para que se informe, para que conozca a los panelistas. Estamos tocando temas de contingencia, así que está muy entretenido. El matinal es de 8:30 a 10:30 de lunes a viernes, así que para que parta con nosotros calentando motores. Hoy vamos a compartir junto a dos amigas. La primera de ellas me dijo así, en primera: mi pasión, lo que más me motiva son los patines. Ya, pero parece que algo pasó, ¿cierto? Tuve una pequeña desmotivación que vamos a averiguarla en la entrevista, porque de ahí ella comenzó a entrenar este deporte ya hace 4 meses. ¿Qué deporte me van a decir ustedes? Obviamente aquí está el balón con el que se practica. Estamos hablando del rugby, el rugby femenino. 4 meses practicando, está muy contenta, está muy feliz, está muy motivada, que es importante. Y ella nos cuenta que a través de un amigo conoció a la capitana, que es nuestra segunda invitada. Ella lleva mucho tiempo ya practicando este deporte, parte ahí en Calle Larga, ella siempre ha sido de los Andes. La verdad, las cosas que dejó de entrenar allá porque nunca se generó esta rama femenina que ella tanto anhelaba para poder entrenar con sus pares. Por ahí en el año 2014 conoce un amigo de la universidad, le genera un contacto y comienza a practicar en el All Green, que fue su primer equipo, y de ahí en adelante no ha parado. Hoy, año 2017, la verdad de las cosas, estamos muy contentos. Perdón, año 2018, terminó el 2017, estamos partiendo este 2018, me quedé pegado, pero ellas están fascinadas porque lo han partido muy bien, han generado un nuevo club, ¿cierto? Así que se llama Cali RC. Vamos a averiguar por qué Cali, por qué RC, qué significan las siglas, pero por lo pronto las tenemos a espaldas nuestras, acá en el set de En Tu Propia Ley. Vamos a conversar y a conocerlas. Por favor, un aplauso del público. Ellas son Vania. ¿Cómo estás? Hola. Saludos. Hola. Qué placer. Bien, gracias. Y Karen. Así que vamos a tener una noche interesante. Vamos a hablar de deporte. Vamos a hablar de la vida de ustedes. Cómo llegaron a conocerse. Y tantas cosas más. Pero primero, lo que vamos a hacer, vamos a dejar este balón por aquí. Y vamos a saludar a nuestros sponsors. ¿Quiénes son o quiénes hacen posible que estemos todos los días miércoles entre las 22 y 23 horas compartiendo con ustedes a través de las pantallas de Hola Aconcagua? Como siempre, al comienzo damos las gracias a Inca Hoteles, que ha estado con nosotros. Vamos a agradecer también a nuestros queridos amigos de Hankook, neumáticos de procedencia coreana. Están ubicados ahí al lado de la Avenida Argentina, en los Andes. Y ahí están todos los neumáticos en todas las medidas. Si no está la de tu vehículo, ellos por encargo lo traen. Hay baterías, repuestos, balanceo, alineación y, bueno, atendido por su propio dueño. Saludos a Luis, a Pedro y a todos los colaboradores. Vamos también a agradecer a nuestros queridos amigos de Fullcam. Te vas a Brasil, quieres irte a Argentina, quieres cambiar dinero, divisas. El mejor precio está en dos lugares en los Andes. Una en Santa Rosa y la otra al costado del Jumbo Los Andes. Fullcam. La mejor alternativa para tener el mejor precio en las divisas. Vamos a agradecer también a nuestros queridos amigos de Nancos. Nancos, gastronomía de sabor internacional. Ellos son dos amigos, Vanessa y Alex, que han tenido la posibilidad de recorrer distintos países. Hicieron su emprendimiento llamado Nancos y ellos van colocando esos sabores de los lugares que han visitado y poniéndoles finalmente su sello personal. Así que saludos para ellos también. Vamos a agradecer a Emporio Económico, que está ubicado ahí en pleno centro. Tú que eres de allá de los Andes, vas a conocer inmediatamente, ¿cierto? Es un clásico de los Andes, ubicado ahí en calle Esmeralda. Emporio porque es una tradición de familia. Antiguamente los almacenes grandes eran los llamados Emporio. Así que un saludo a Jacqueline, a Eduardo, a su mamá y a todas las personas que trabajan ahí día a día para dar lo mejor y entregar el mejor precio, porque no basta con Emporio, es realmente económico. Bien, y también vamos a agradecer a nuestros amigos de Telepizza, que como siempre, cada semana nos están acompañando, ¿cierto? Tenemos ricas cositas, tenemos pizza, tenemos panes de ajo
y tenemos dedos de queso. Hay una salsa que nos convidaron que tenemos acá, salsa de ajo orégano, que también la vamos a degustar cuando nos vamos a la pausa. Y recordar que ellos están ubicados, hay una sola dirección en Telepizza Los Andes y esto es Santa Rosa 617. Fono pedido, escuche bien, 342-4062-55. Ahí estamos. Bien, chicas, vamos a partir. Primero, Vania, vamos a partir contigo, estás por acá. Naciste en San Felipe, estuviste los primeros 4 años con tu abuela en Osorno. Después volviste a Quebrada Herrera, de Quebrada Herrera algo pasó, te volviste a San Felipe y aquí no te ha movido nadie. Claro, acá me instalé ya en San Felipe. Vivo con mi hijo, que es chiquitito. ¿Qué ya tiene? 4 años. Bien. Y yo creo que me voy a quedar en San Felipe porque me gusta en sí, es un lugar tranquilo. Y bueno, dentro de todo estamos cerca de la capital, de la playa, estamos, claro, del campo. Sí, y es un lugar que me ha hecho sentir bastante cómoda, la verdad. Qué bueno. Oye, cuéntame, ¿qué recuerdas de tu infancia? ¿Siempre fuiste como apegada al deporte o...? Sí, es que yo vivía en el campo, entonces mi primer deporte yo podría decir que era el trekking, por decirlo de una forma, que era cuando me mandaban a comprar de mi casa a 1000 kilómetros más allá, porque como era el campo, ¿dónde la vecina? ¿Dónde la vecina? ¿Dónde la vecina? O sea, era Juana, sí. Dije como 5 kilómetros más allá. Sí, entonces yo creo que ahí empezó como mi etapa de deporte, que era como el trekking que yo hacía, que era ir a comprar. Y después yo empecé a ir trotando. Entonces ahí como que yo me empecé a motivar y por ejemplo en el colegio siempre participaba en básquetbol, voleibol. Pero en general nunca encontré un deporte con el que yo me sintiera identificada, algo que realmente me apasionara, claro. Pero la verdad el deporte de chica lo he llevado conmigo. Qué bien. En el caso tuyo, Karen, tú siempre has sido de los Andes, ¿cierto? ¿No? A ver, cuéntame un poco. No, yo soy del norte, soy de entre La Serena y Copiapó, porque nací en La Serena, pero me crié en Copiapó. Aguas muy cálidas por allá. Sí, sí, harto sol igual. Cuéntame, ¿qué te trajo por el Valle de la Aconcagua? Mi padre y su trabajo. Llegamos al valle y bueno, éramos una familia nómade, siempre por ser el ingeniero en mina, teníamos que trasladarnos mucho de una ciudad a otra y él optó por los Andes como un lugar para establecer la familia. Hagamos un brindis, para eso, sí, ¿no? Por supuesto, sí. Oye, gracias por venir. Por la invitación. Gracias por la invitación. Sí, sí, nosotros estamos felices. Estamos un poco preocupados porque esto es en vivo, ¿viste? Hoy sí, les pedimos disculpas, pero es que entrenamos hoy y... Lo que pasa es que la casa la pintamos recién hoy día, entonces te dije un color y ahora está de otra. ¿Será eso, no? Bueno, dejémoslo así. Oye, y en el caso tuyo, te vienes con tu viejo, ¿cierto? Y siempre también como Vania, ¿que te gustaba el deporte, caminar, o eras más bien citadina, reposada? Yo creo que caminar, andar en bicicleta, jugué voleibol en el colegio, pero este deporte en especial lo conocí de grande, por amigos, claro. Oye, tengo que decir algo, la estoy viendo a usted, primero están muy guapas, esto tómenlo como un cumplido, un piropo, ¿ah? que va de yapa, pero qué bueno que se vean así, radiantes, muy femeninas, porque muchas veces se dice que el rugby es como un juego rudo, un deporte de mucho roce. Entonces normalmente uno dice rugby femenino y uno tiende a pensar o imaginarse mujeres poco delicadas, poco femeninas. Claro. Entonces no es así, pues entonces qué bueno que estemos sacando ese mito con su presencia. Sí, ese es un gran prejuicio. O sea, es un prejuicio que nosotras desde que optamos por jugar este deporte, por practicarlo, hemos tenido que saber cómo demostrar, partiendo por la familia. Porque al principio cuando uno cuenta en la casa que se va a poner a jugar rugby, hay un prejuicio. Pero Karen, ¿cómo se te ocurre? Como, claro, como que te dice, pero ¿por qué no natación, te van a lesionar, te van a fracturar? Zumba, sin desmerecer a los otros deportes, pero es porque ellos tienen el prejuicio de que es un deporte muy rudo. Es un deporte de contacto, efectivamente, pero eso no nos quita el ser mujeres y el ser femeninas. Igual somos todas princesas. Claro. ¡Qué bien! Normalmente se ve mucho eso que piensan, y de hecho tenemos compañeras que son mucho más portachonas y que se ven mucho más rudas. Primera línea, ¿no? Sí, que se ven mucho más rudas y... Y todos dicen, mientras más grande, más pesada, más ruda, más como más macho, y no, para nada. De hecho,
en realidad con todas nuestras compañeras somos como súper señoritas. Yo podría decir que en general no se ve así como, como, a ver, cómo decirlo, como marimacho, por decirlo así, como... Perfecto, se entiende la idea. Oye, en el caso tuyo, cuando nos conocimos me hablaste mucho de que te gustaba el deporte y dentro de la introducción dije que lo tuvieran los patines en línea, ¿cierto? Sí. ¿Cómo, qué pasa, qué gatilla en tu vida y en qué momento, en donde tú te desmotivas con algo que te apasiona tanto? Empezando porque ya por el hecho de hacer el tema del patinaje de forma individual, no hay, o sea, yo igual he tratado como de buscar hartas oportunidades, no puedo quejarme porque me han salido la verdad hartas oportunidades relacionadas con el patinaje. Pero por el hecho de que es un deporte que ya hago yo sola, a diferencia del rugby, que yo lo hago como acompañada, igual he sentido más esa motivación como de equipo, de las compañeras, de decir, por ejemplo, si un día está una mal, oye, ven a la cancha, se te va a pasar todo, te vaya a descargar aquí. Claro, es como esa motivación. Los patines para mí igual es otro tema porque yo igual quiero capacitarme mejor y obviamente eso lo voy a lograr con harto tiempo. Pero ¿por qué escogí en un momento un poco más el rugby que el patinaje? Fue porque, por eso, por un tema como de equipo, de sentirme como más apoyada en ese tipo de deporte. Porque si no te me deprime, necesitas sentirte acompañada. Claro, sí, sí. Se entiende la idea. Es un poco así, Karen, ¿cierto? Sí, es que nosotras somos compañeras dentro y fuera de la cancha y eso es súper importante. Pero como que hacen su carretito, realmente se juntan. Sí, nos juntábamos y cuando alguna está mal por cualquier circunstancia de la vida, se nota. ¿Se motiva? Y se nota. Entonces nosotras nos conocemos también que se nota. Y el abrazo después de entrenamiento o entre entrenamiento. Algo te pasa, andas con el aura un poco más baja. Claro, así se conocen ustedes. No, y de hecho hasta nuestro entrenador, que le vamos a mandar un saludo ahí a nuestro entrenador Iván. Sí. Que nos tuvimos que ir hoy día un poquito antes del entrenamiento, pero solo por hoy nos perdonó. ¿Iván es de Gutito, Barba? Iván Town. ¿Iván Town? Sí, Iván. Para que ahí lo busquen todas las chicas que quieran meterse a entrenar ahí con nuestro entrenador. Sí. Tenemos un gran entrenador. Hay que decir que él tiene bastante experiencia. Porque estuve empapando un poco él. Ha tenido la posibilidad de representar a nuestro país en la selección y también ha jugado al extranjero. Que pocos chilenos han jugado. Entonces eso le da cierto bagaje, tiene una visión mucho más amplia. Y el otro plus que tiene importante Iván es que él es referee internacional de rugby, sobre todo en la modalidad que nosotros jugamos, que es distinto. Entonces nosotras tenemos el plus y la garantía, como la ganancia de que aprendemos técnicamente como jugadoras y además desde la visión del árbitro. Claro, porque igual puede decir, no, eso no es correcto. Claro. Acá te pueden infraccionar, esto no se hace. Y nuestro entrenador nota el tiro cuando una no lo está dando todo en la cancha, nuestro entrenador ahí, pero al tiro nos dice, oye, ¿qué pasa? Deja tus problemas afuera, estamos entrenando acá, así que dalo todo igual. Pase lo que pase, tú tenés que venir aquí a entregar todo lo que tienes, si no, no vengas a entregar nada prácticamente. O vienes o estás o no vienes, estás. Claro, es como eso. Oye, cuéntame, ¿cuántos días están entrenando a la semana? Tres días a la semana, entrenamos lunes, miércoles y sábado. Oye, pasa, por ejemplo, que ya a esta hora, o alguien, no necesariamente en este instante que estamos en vivo, que son ya las 10:30, alguien debe decir, pucha, pero no han dicho nada, dirección, algún lugar, ¿cómo lo hago para contactarme? Porque yo quiero hacer rugby, ¿cómo pueden llegar a ustedes? Bueno, yo tengo los teléfonos, obviamente, pero a través de alguna página en Facebook o... Sí. O sea, por Facebook es la forma más simple de localizarnos, por Cali Club, que es en nuestra página. De momento estamos entrenando lunes y miércoles acá en San Felipe, en la cancha de la fábrica Exer, ahí en Mechimalongo, ya a las 20 horas, y los días sábados entrenamos en el Regional de los Andes. Sí, nosotras siempre les decimos a todas las chicas que se interesan que estén pendientes del Facebook, porque nosotras, uno de nuestros sellos es ser un equipo nómade. Nosotras no tenemos una cancha fija, entonces hemos entrenado, entrenado fácil en unos 8 lugares. Entonces, de repente llegamos a un lugar y encontramos, no sé, que hay un equipo de fútbol
ahí empezamos a gestionar, listo, entonces nos trasladamos, nos hemos trasladado incluso de ciudad, otro, claro, de San Felipe a Los Andes, de Los Andes a Condoroma, y así nos vamos moviendo, y nos gusta. Bueno, yo tuve la posibilidad, de hecho el saludo que ustedes hicieron para las redes sociales, estaban entrenando, yo fui testigo, estaban ahí, hacía mucho calor, y de verdad al momento después de revisar un poco la grabación, yo trataba así como buscar un poco de sombra para ver el video grabado, y no había, pues estaba en medio de la cancha y estaba muy muy acalorada. ¿Cuánto tiempo están ahí entrenando normalmente? A ver, el sábado día, nosotros tenemos que dar también el agradecimiento a la ilustre municipalidad de Los Andes, Manuel Rivera, a don Manuel Rivera, concejal, a Guido también Cotuliano, y a nuestro concejal amigo Goyo Montenegro, porque gracias a todos ellos nosotros tenemos un espacio muy importante que nunca se le había dado al rugby en la zona, que es tener un regional. El día sábado lo tenemos disponible desde las 9:30 hasta las 12, pero a veces hemos estado hasta las 2 de la tarde, que terminamos ya con insolación. Claro, no, es que muchas veces nos pasa que nos atrasamos. Sí, no, si nos bañamos en bloqueador. Lo que nos pasó ese día, por ejemplo, que nos atrasamos un poquito con un par de situaciones, entonces la idea es esperar a todas las compañeras para empezar el entrenamiento todas juntas. Perfecto. Así que ese día tuviste la suerte de habernos como pillado en ese horario, porque justo ese día estábamos un poquito más tarde. Pero por lo general vamos a las 10 de la mañana y terminamos como al mediodía. Ya es duro el entrenamiento entonces. Sí, es que lo que pasa es que la modalidad que nosotros jugamos es 7, a diferencia de los hombres que juegan 15 hombres por lado. Nosotros son 7. 7 mujeres por lado, 7 minutos cada tiempo. La cancha es la misma amplitud, entonces la resistencia que tenemos que tener es grande. Por ende, los entrenamientos tienen que ser... Sí, porque al ser menos jugadores, cada jugador tiene que cubrir más espacio, más territorio. Claro. O sea, tiene que desplazarse, subir, bajar, sí, hacerlas todas. Se nota mucho la diferencia, por ejemplo, de entrenar en una cancha pequeña a entrenar una cancha de tamaño real en el rugby, porque el cansancio... Me di cuenta que ese día ustedes entrenan y imagino que juegan con zapatos de fútbol. Sí. Hay zapatos sí que son especiales para rugby, que se diferencian en la cantidad de pepas de toperones que tienen. ¿Que tienen más o menos? Depende de la posición que se juegue. ¿Cómo eso? Por ejemplo, los forward, que son los grandes, ellos tienen más toperoles y los... Para el agarre. Claro, para que tengan más agarre. Y los otros, que son las líneas, tienen menos para que tengan mayor velocidad. 4x4, diríamos, ¿no? Claro. Entonces, tienen que hacer la fuerza. Sí. En el caso de usted, yo igual, hace poco estábamos conversando antes que partiera el programa y estábamos de pie. ¿Cuáles son sus medidas? Porque son relativamente bajas ustedes. Sí, nosotras somos pequeñitas, de hecho. ¿1.60? 1.61. Con llama. Promedio. Sí, nos ha pasado que muchas veces como que una le dicen por ser chica, oye, ¿cómo entrenáis rugby si tú sois chica, si no tenéis tanto cuerpo? Oye, pero eso es bueno, me imagino, porque además te hace ser más escurridiza. Claro, es que, por ejemplo, en el rugby uno no necesita unas condiciones de físico, deporte, de tamaño, todas etcétera. Todas pueden jugar. Todas pueden jugar porque todas tienen habilidades distintas. Entonces eso es como lo es importante que lo recalquemos, porque todos también tienen como ese prejuicio de decir, ah, ya, las que juegan rugby tienen que ser grandes, fuertes y fuertes y todo. Y no es así, porque todas tenemos habilidades distintas y todas dentro de la cancha nos distribuimos y nos vamos separando con cada habilidad. Pues ahí vamos viendo quién ocupa cada posición. Y podemos jugar en todas las posiciones. O sea, a mí siempre me dicen, tú tan flaquita jugando. Y yo, por ejemplo, yo tengo alma de forward. Yo soy de la línea, pero yo amo a los tackles. Me encanta. ¿Sí? Me fascina. Entonces yo sueño con ser forward. Y es eso, todas podemos. Y todas debemos igual saber ocupar la posición. No, no puede de ser. ¿Pero cómo? Señor director, llevamos 20 minutos. ¿Cómo pasa la hora? Increíble. El primer bloque. Oye, chicas, las invito. Ya, tenemos deditos de queso. Sí, vamos a abrir. Hay una pasta muy rica acá. Ya, vamos a probar esa. Yo no la he salsa, probado. Salsa, ajo, orégano. Anímese. Vamos a ir a una pausa comercial junto a nuestros. Adelante. Pasen nomás, sírvanse. Y agradecerle a Telepisa que está con nosotros, que está también en el matinal mañana de 8:30 a 10:30 horas. Así que vamos a la pausa y regresamos. ¿Cómo está? Está rico.
En pleno centro de la ciudad de Los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje. Atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Estamos ubicados en dos direcciones en Los Andes, Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Fullcam, somos el mejor precio del Valle de la Aconcagua para cambiar tus divisas. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas. O si no, lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685, Los Andes. Hancock. Soluciones reales. Nancos, hamburguesería de sabor internacional. Ya estamos, de vuelta, ¿no? ¿Qué tal, chicas? ¿Les gustó, no? Sí, muy rico, muy rico. Los deditos de queso están muy buenos. Oye, vamos a agradecer también que está con nosotros, estamos muy contentos de tenerlo, Aconcagua Tour. Ah, si quiere vivir una experiencia increíble, quiere recorrer algunos lugares muy especiales del Valle de la Aconcagua, tiene que ponerse en contacto con Aconcagua Tour, que también está formando parte de lo que es el matinal, y estamos muy contentos de que estén con nosotros. Bien, ¿en qué lo que llamó? Que está todo rico, ¿sí? Muy rico. Que estaba... tú partiste en Calle Larga, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Que te prometieron que iban a ser como una rama femenina? Es que... y al final nunca se dio. No, lo que pasa es que yo partí en la galería de Calle Larga. ¿Cómo en la galería? Yo partí animando a los chicos, a los halcones. Ah. Yo partí porque muchos amigos de mi hermana menor juegan hace años ahí. Entonces yo ahí conocí el deporte y yo les insistía, yo les decía, chicos, vamos, denos la oportunidad a las mujeres. Y en ese momento no se dio. Yo estudiaba en Santiago y un compañero de universidad me dijo que su equipo de rugby estaba armando una rama femenina y me invitó a jugar. Yo me demoraba una hora, un cuarto en llegar a esa rama. Eso fue el año 2014. 2014, sí. ¿Viste que me informó? Que fue el equipo de All Green, a la cual yo les agradezco porque ellos fueron los primeros en que me dejaron entrar a la cancha como jugadora. Oye, cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia de poder estar ahí, como tú dijiste, in situ, en el lugar mismo, y transpirarse un partido de principio a fin? Es que lo rico que tiene es que dentro de la cancha el prejuicio se rompe.
por ejemplo, con los hombres. A nosotros nos pasa ahora que cuando entrenamos con los chicos de San Felipe Rugby Club, que hacemos entrenamientos mixtos, a veces los niños se les olvida que somos niñas, ¿me entiendes? O sea, obviamente no nos van a ir a golpear, sí, pero ya no hay como esa molestia que pudo haber existido en un comienzo, yo creo, como pasó en el fútbol, cuando las mujeres llegamos a ocupar un lugar también en esos deportes. Claro que sí. Y es rico, o sea, porque te exigen. Nosotros, yo en ese tiempo en Santiago entrenábamos las mujeres con los hombres, porque no había un entrenador para cada rama. Y el caballero que nos entrenaba en esa época nos trataba igual de mal que trataba al hombre. O sea, nos retaba cuando se nos caía el balón, el que pasa ahora igual. Entonces es rico. Y los partidos, el primer partido, la chica lo puede decir, sí. Ella lo vivió este año, el año pasado. Nos sirvió mucho. Es una experiencia que está con el corazón a mil. ¿Qué rescataste en el caso tuyo, Vania? ¿Qué aprendiste ese día después del partido? A ver, yo tenía un poquito de temor porque no es lo mismo entrenar a ir a jugar con un equipo contrario. Por punto y todo eso. Claro, yo lo que podría rescatar es que uno siempre tiene como el valor de decir, ya, yo puedo hacerlo y también puedo lesionar a la compañera del frente, pero no lo voy a hacer. O sea, voy a hacer las cosas como se debe. Que no me gustaría que me lesionara porque, a mí. Claro, entonces yo, por ejemplo, al haber entrenado con los chicos, que nos pasó que habíamos entrenado antes de ir a jugar, uno o dos días antes, uh-huh. Nos sirvió bastante porque al momento de enfrentarnos con puras mujeres, no fue un partido tan brusco. O sea, como entrenamos con hombres, no fue algo así como tan fuera de lo que yo pensaba. ¿Que fueron un poco considerados con ustedes? No, no sintieron la consideración. Todo lo contrario. Entonces, fue de igual a igual. Nosotros el partido previo que tuvimos con los hombres nos sirvió para decir, bueno, si jugamos con hombres de par a par, podemos enfrentarnos a un equipo de mujer con mayor razón. Claro. Y como nos enfrentamos a mujeres, no se nos hizo terrible porque ya habíamos entrenado a lo bruto, por decirlo de una forma. Y yo puedo rescatar que como que se dio un ambiente súper acogedor con los otros equipos, porque no se ve como este es mi equipo rival y este es mi enemigo, no se ve eso, sino de que ya, somos todos compañeros, solamente, claro, y de hecho se dio un ambiente súper rico porque comimos hamburguesa, estuvimos compartiendo con los otros equipos, después del partido, el tercer tiempo, claro, ahí compartimos, y me gustó mucho ese ambiente que se dio, porque no es como, ¿son ellas en el otro equipo? ¿Son mi enemiga? No, para nada. Y termina el partido y cada una se va para su lugar, claro, sí. Es distinto acá. Es que eso es algo que es rescatable del rugby, que durante los minutos que duren los encuentros, ya sea en la modalidad de hombre o de nosotras acá, uh-huh. El momento que el árbitro lo termina, son dos equipos amigos. Y el tercer tiempo es fundamental para nuestro deporte, poder compartir. Para ir creciendo también, para ir compartiendo historias. Tienen que sacarse los aros, todo, me imagino. Todo. Sí, pulseras. Sí, todas las joyas, el anillo de compromiso, todo. Sí, todo queda afuera. Vaya hasta la cancha, estás comprometida, ¿vale? Sí. Está comprometida, así que por favor, no insistas. A ver, pues, vamos a preguntar a Karen qué posibilidad hay. ¿Karen comprometida? Sí, conmigo. Estamos con el equipo. ¿Y tú con el equipo o no, aparte también? Con el equipo y aparte, sí. Por todos lados. Por todos lados comprometida. Karen está comprometida en lo que es profesionalmente con el equipo, con el deporte, así que tenemos posibilidades, así que pueden escribir. Vamos a ver los mensajes. Oye, ya, y cuéntame un poco en los Andes, porque igual para mí fue súper novedoso. Y me llamó mucho la atención de poder conversar con ustedes sobre este tema, sobre este deporte en particular. Y mi pregunta es que yo creo que también muchos en casa se la tienen que estar haciendo. ¿Son las únicas mujeres que juegan rugby acá? ¿O hay más grupos? ¿Hay más equipos? Mira, acá en el Valle, digo yo. El primer equipo que hubo en el Valle de la Aconcagua fue la rama femenina de Halcones. Que cuando yo regreso el 2015 a vivir a los Andes, el entrenador de ese tiempo de los chicos, Julio Zúñiga, que también es muy conocido en los Andes, él me dijo, ya negra, dale con el equipo femenino. Y junto a mi mejor amiga y otras chicas formamos la rama femenina de Halcones Rugby Club. De lo cual ahora ellas, las chicas, llevan 3 años funcionando como equipo y hoy en día tienen más de 20 chicas en su lista. Sí, es una buena cantidad de chicas y ya están participando en un torneo el año pasado. O sea, serían ellas y ustedes. Sí, y también hay otro equipo que se está conformando en Catemo, creo, en este momento.
Claro. Ah, pero eso es bueno. Es bueno porque no... mientras más gente, más chicas, hay más competencia. O sea, uno tiene que... hay más motivación también. O sea, lo bueno de esto es que antes, no sé, las halcones, por ejemplo, tenían que ir afuera. Ahora se va a dar que ya hay competencia dentro del mismo valle, que igual es bueno. Claro. De hecho, yo fui a ver un partido que hubo de Amazonas, que es el nuevo equipo que se formó. Amazonas, wow. Claro, contra Halcones. ¿Ya? Y la verdad estuvo bastante entretenido y obviamente para nosotras también son futuros proyectos jugar con las chicas. Bueno, también la idea es jugar con la mayor cantidad de equipos que se puedan. Esa sería como nuestra misión. Oye, yo hoy día, como que todo calza, ¿viste? De repente, a mí, no, o no sé si a ustedes les pasa, de repente, no sé, pues conocen a alguien que nunca lo habían visto en su vida y a los dos días se lo topan en la calle, después el quinto día lo vuelven a topar. Claro. Y a lo mejor siempre lo topaste y nada más faltó que se conocieran la primera vez para sentir que tenían los mismos recorridos, los mismos caminos. Yo hoy día justamente estaba empapándome un poco del rugby y enciendo el televisor y grata sorpresa, hay un nacional de rugby. ¿Sabía usted o no? Sí, se está realizando un nacional de rugby acá. Y yo dije, wow, estamos como súper contemporáneos, estamos a la vanguardia, estamos tocando un tema contingente del deporte a nivel nacional acá en Chile, porque en Chile se está realizando este campeonato de rugby. Es que hay un proyecto de las federaciones de rugby que... la idea es masificar el deporte, porque por mucho tiempo fue un deporte bastante elitista y ahora se está ampliando a todos los sectores de la población. ¿Por qué consideras que era elitista? Porque lo era para ciertos sectores. Se jugaba en San Carlos de Apoquindo, se jugaba en Reñaca, en ciertos colegios. En ciertos colegios, claro. Pero ahora no, incluso hay un proyecto que se llama Rugby para Todos. La idea es que sea más popular. Claro, que si la idea es que todos los colegios de Chile puedan tener, así como tienen básquetbol, y que tengan rugby también para aprender. Y si los colegios de acá de la zona están interesados, es cosa que se contacten con las instituciones de rugby y les llega una implementación incluso a cada colegio para que puedan impartir este deporte. Para nosotras, mira, la verdad, antes de venir al programa, fue una gran noticia, la verdad, que nos dieran este espacio, porque normalmente siempre le dan espacio al fútbol, a los deportes que son como más comunes. Entonces, para nosotras esto es bueno, y no tanto solo para nosotras como equipo, sino para todos los que tienen... el deporte en general, claro, al rugby. Todos los que tienen que ver con el rugby, porque ya se le está dando pantalla, ya está haciendo como más bulla el rugby, porque ya se ve, por ejemplo, en todos lados. O sea, ya se ve aquí que igual San Felipe es un pueblo igual un poquito como olvidado, por decirlo de una forma, porque normalmente todo lo hacen en Santiago, todas las actividades, todos los proyectos los tiran para allá. ¿Y ahora están considerando estos lugares? Y claro, yo creo que sí, ahora como que se están considerando estos lugares y es bueno que el rugby ya empieza a hacer ruido. Genial. Básicamente, queridas amigas, En Tu Propia Ley es un programa que está pensado en gente talentosa del Valle de la Aconcagua. Cuando hablamos de talentos o cuando hablamos de embajadores, ya sea de música, de arte, de... no sé, hay mucha gente que es importante dentro del Valle y que uno desconoce que existe gente tan talentosa. Y a nivel nacional, yo, por ejemplo, gratamente tuve la posibilidad, aprovecho de saludar a mi amiga Bernardita, la invité a ella, es presidenta de las empleadas de casa particular, pero a nivel nacional. Ella va a La Moneda, hace gira, ha viajado a otros países y es de acá, es de San Felipe. Entonces tenemos escritores, hay cantantes, hay deportistas, o sea, y hay tanta gente. Hay talento. Que básicamente, justamente para nosotros, también es un tremendo honor tenerla a ustedes acá, porque también, como es En Tu Propia Ley, es como cómo ustedes han llegado a ser lo que son ahora y cómo están entrenando con tanta pasión y poder transmitir esto a través de la pantalla, que es un poco el objetivo que sigue el programa. Así que felices. Sí, nosotros estamos súper contentas porque de esta forma, como dice Vania, podemos dar a conocer a quizás muchas personas que no tienen idea cómo se está moviendo el rugby en el Valle de la Aconcagua, tanto para hombres, para mujeres, para juveniles e infantiles, porque en los diferentes clubes que existen en la zona hay estos distintos tipos de ramas.
Y nada, pues dejamos abierta la invitación a toda aquella princesa que esté aburrida del ballet, bien. De la zumba, que esté aburrida de cepillarse el cabello, exacto, mirarse al espejo, sí, lo puede hacer en algunas horas de, sí, de la semana. Pero las invitamos a que se atrevan a conocer el rugby, de que vivan esta experiencia y de que se enamoren de la ovalada, que ese es nuestro eslogan. Bueno, juega vamos. Rugby y enamórate de la ovalada. Enamórate de la ovalada, justamente es este el balón. Oye, ustedes tienen... el equipo, el club de ustedes se llama Cali. Cali, Cali RC. ¿Me pueden explicar por qué Cali y por qué R y C? ¿Qué significa eso? Bueno, RC es Rugby Club, que es la sigla que usan todos los equipos. Y Cali es porque cuando con Pamela Enríquez, que es mi mejor amiga, estábamos en un café de los Andes pensando, porque nosotros cuando nos salimos de Halcones dijimos, pucha, ya, nosotras tenemos que seguir jugando rugby. Y el que quiere puede, y nosotras queremos hacer un bien, club independiente, porque ese es uno de nuestros plus principal, que somos un club independiente de mujeres. Nosotras no nacemos de un club de hombres y somos el tercer equipo en Chile que es independiente de mujeres. Uy, qué bien. Están las All Red de el norte y las Garumas de Antofagasta, Arica y Antofagasta, y nosotras somos el tercer equipo que es independiente de mujeres. Que es más difícil aún. Un aplauso. Sí. Qué bien, es bonito lo que están haciendo, porque si bien es cierto, es un desafío que partió hace muy poco, pero con toda la energía que están derrochando en esta conversación y con la pasión que hablan, esto de seguro va a generar mucho, mucho que hablar, y el día de mañana van a estar generando noticias también. Y lo más importante, representando al Valle de la Aconcagua como embajadoras del deporte. Sea nuestra proyección, lo que nosotras queremos es que el día de mañana una de nosotras pueda conformar parte de una selección de región primero y después de una selección nacional, ¿por qué no? Y más de alguna, sí. Y todas, qué sé yo, sería genial, ¿cierto? Sí. Bueno, soñar es que no ocupa espacio en la vida, uno puede estar haciendo cualquier otra actividad y puede estar soñando, lo importante es que siempre en la vida uno sueñe y vaya concretando esos sueños. Y también es importante la perseverancia, porque nosotras, la verdad, como equipo hemos pasado por altos y bajos, y la verdad, como toda la vida. Sí, y en los bajos han llegado momentos que hemos estado a punto de decir, basta. Pero siempre nos unimos y decimos, no, o sea, nosotras no podemos tirar la toalla. ¿Quién es la más motivada? Porque de repente, claro, a lo mejor todos pueden decir, ya, ¿saben qué? Paré, muelo. Pero siempre hay alguien que está ahí, picaneando, con la talla, que está con la broma, y dice, no, esta cosa tenemos que salir, tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Siempre hay como un mentor. Alguien que dice, esto se puede, síganme, crean en mí. El que cree en mí, vivirá. A mi parecer, yo creo que la capitana. La capitana es la que nos motiva, la que... Está bien. Por ejemplo, sí. Yo creo que si fuera por la capitana... Ella no iría a buscar a una por una a las casas y te levantás y no me importa tu caña y no me importa tus problemas y no me importa nada. Ven para acá, vamos. Oye, a la a mí, cancha. A mí me llamó mucho un detalle. Nuestra capitana llegó con la mano vendada. Entonces le pregunté qué le pasó y tienes una fractura ahí. Sí, una fractura. Pero estás sonriente, estás como... Estás es que como estoy que... feliz porque estuve un mes y medio fuera de la cancha y el día de hoy fue mi segundo entrenamiento, entonces... Está reintegrándote nuevamente, sí. ¿Y fue producto también del deporte? No, que eso fue lo más irónico. ¿Pero cómo eso? Es lo más irónico porque uno, claro, en el trabajo todo el mundo me veía con el yeso y era como un tackle, no, una escalera. El rugby, ¿viste? Ahí tenía el rugby. Exacto, el rugby. Entonces, ahí es cuando uno demuestra que el prejuicio de que un deporte de contacto, pero los accidentes pasan en cualquier lado. Sí. ¿Cómo caerse de un peldaño de una escalera? Ay, te afirmaste mal con claro. La mano. ¿Tú has tenido golpes duros, caídas? Yo una vez me lesioné un poquito las costillas, que ahí como que sufrí un poco, pero jamás ¿Y dije... ¿Y fue en el rugby? Sí, eso sí fue en el rugby, pero jamás dije, no, lo voy a dejar. De hecho, a mí me decían, oye, deja esa cuestión, ¿sabes qué? Te vaya a terminar lesionando peor, te vaya a quebrar, se te va a salir una pierna, no sé. Todo súper trágico, pero yo no. Yo tengo que seguir, ¿no? Y de hecho yo tuve 2 semanas bajo el médico, me dijo 2 semanas de reposo, yo con suerte duré una y volví a la cancha. Mi entrenador igual me hizo ejercicios un poquito más suaves, pero yo dije, no me puedo quedar descansando porque extraño el rugby, extraño a las niñas, tengo que volver. Oye, cuéntame el tema del patinaje, cuando partimos en un comienzo, porque también estuve viendo que tienes la posibilidad de enseñar lo que tú sabes en el patinaje.
Claro. Y eso habla bien de ti, porque en el fondo hay mucha gente que domina ciertas áreas, tiene ciertos conocimientos de algo, muchas veces no quiere compartir. Es egoísta. Claro, es egoísta. Y eso habla muy bien de ti, que quiera como enseñar a tus discípulas. ¿Puedo aprovechar de dar un pequeño mensajito? Dale, ahí está la pantalla. Los días lunes, miércoles y viernes, en la cancha al lado de la IST, de 7 a 8 estoy haciendo mis clases de patinaje para todas las que quieran participar y todos también. Todos y todas son bienvenidos desde los 4 años. ¿En adelante? Sí, desde los 4 años en adelante. Por ejemplo, a mí me han preguntado, no sé, señoras mayores, señora, ¿sí? ¿Puedo hacer patinaje? O me dicen, pucha, a mí me encantaría patinar, pero como que yo ya no estoy en edad. Y yo les digo, o sea, olvídenlo, eso es un mito. Uno puede hacer las cosas, es ahora. O sea, y si uno tiene las piernas buenas, las manos buenas, uno puede hacer las cosas. Y todo lo que uno quiere hacer es ahora, porque después... Lo que yo quiero hacer, quiero aprovechar la instancia, soy director, quiero aprovechar la cámara también para saludar a una cumpleañera que tiene directa relación contigo. Sí, ella se llama Linda. Linda. ¿Cierto? Linda, queremos desearte muchas felicidades. Sí, dale el saludo tú, porque es tu hermana. Un saludo para mi hermana, que bueno, ahora ella ya debe estar empezando su celebración de cumpleaños, que la amo mucho. Primera programa y nos vamos para allá. Ya, obvio. Y que espero que cumpla muchos millones de años más y cambie su carácter. No, eso lo vamos a omitir. Corte. Ah, por favor, eso hay que cortarlo. No, pero un saludo para mi hermana y que lo pase excelente. ¿Es muy polo opuesto a ti? Es que la verdad, como es mi hermana la que me sigue. ¿Pero más grande o más chica? No, más chica. Ah, ya. Que me sigue más chica. Tenemos sus diferencias, pero son cosas como lo típico, me saca la ropa y yo tengo que estar peleando ahí porque me sacaste la cuestión. Oye, así como tu hermana te saca la ropa, yo te invito a que saques pizza, porque nos vamos al segundo bloque. Señor director, han pasado, estamos ya en los 40 minutos. Agradecer a Telepizza, que está ubicado en Santa Rosa, una dirección en los Andes, Santa Rosa 617, el teléfono es el 342, fono pedidos 40 62 55. Estamos disfrutando, oye, que el último dedito de queso está exquisito, con una salsa sabor ajo, orégano. Tenemos pizza gran variedad, y lo más importante, que usted puede hacer los pedidos y puede pagar con tarjetas bancarias ahí a la entrada, a la reja, en la casa. Andan los amigos de las motos con la maquinita del Transbank, así que estamos muy contentos. Estamos también en la matinal, vamos a la pausa y regresamos al último bloque. En pleno centro de la ciudad de los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje. Atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Estamos ubicados en dos direcciones en los Andes, Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Yumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Full Cam, somos el mejor precio del Valle de la Aconcagua para cambiar tus divisas. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas. O si no, lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685, Los Andes. Hancock. Soluciones reales.
Nancos. Hamburguesería de sabor internacional. Estamos en vivo. Estamos todos. No, nos pillaron. El pan de ajo está exquisito, ¿eh? ¿Mm? Sí. Hay que hablar como a cierta distancia, porque hay un dragón que habita en mí. Oye, chicas, yo me imagino, y la gente que está en sus casas, oye, pero Cali RC deben tener como una indumentaria, un equipo. ¿Cómo practican ustedes? ¿Cómo con short? ¿Cómo es? ¿Tienen alguna camiseta, polera? Trajeron algo, ¿no? A ver, esta la verdad es nuestra camiseta del equipo que usamos. Andan preparadas. Por ejemplo, trajimos la del entrenador. Claro, la de nuestro entrenador Iván. Coach, bien. Claro. Esta en realidad es la camiseta que usamos para eventos importantes. Claro, la llevamos para, claro. ¿Y con un short, con un pantalón negro? Claro, es un shortcito negro. Pero nosotras para entrenar usamos lo que son las zapatillas de fútbol, calcetas largas, shortcito, calza muchas veces. ¿Por qué calcetas largas? Por el panor, raspillarse las pies. Claro, es que en realidad es como muy parecida a la indumentaria, a la indumentaria de fútbol. Y bueno, cuando tenemos entrenamientos más power, usamos bucal, que es una cosita. ¿Lo usan los boxeadores? Sí. O sea, dentro de las cosas que se utilizan en el rugby, el bucal es primordial. O sea, para no dañarse la dentadura, claro. O sea, se pueden usar cascos, se puede usar hombreras, pero por lo general lo que sí o sí se usa es el bucal. Que eso no se puede dejar de lado. Uh-huh. Sí, porque es fundamental, porque no nos veríamos el bien con un usa, el mismo que usan en el box y en el MMA, ¿cierto? Sí, en las luchas. Sí, los bucales de silicona, claro. Que incluso algunos tienen como unos hoyitos para respirar. No sé si es que hay de muchos tipos de bucales. Bueno, obviamente hay muchas marcas también, etcétera. Pero también hay harta indumentaria para el rugby, que sirve para cubrir los pechos en el caso de la mujer. Bueno, como orejitas, es claro. Una hombrera que trae protección acá y en esta parte, pero igual es mínima, no es como en el fútbol americano que los chicos salen como así, con casco y todo gigante. No, algo más simbólico. Claro, sí. Porque por ejemplo el casco es delgadito, no es ese casco que usan los de fútbol americano, es un casco que es como una esponjita casi. Como de bicicleta, andar en bici. Menor. Sí, yo creo que tampoco no puede ser tan aparatoso, porque igual le genera menos posibilidad de movimiento, menos campo visual. Se molesta bastante. Yo he intentado jugar con casco y molesta porque te lo tienes que amarrar acá, entonces. No, y el hecho de no tener como el sonido ambiente. Decirlo, claro, sí. Saber como lo que pasa realmente, el sonido real, eso igual como que perturba un poco porque molesta un poco en la jugada, ¿cierto? Oye, ¿y ustedes se gritan mucho en la cancha? Es importante conocer como los gritos de cada equipo, pero sí, por ejemplo, la única persona que puede hablar con el árbitro es el capitán de cada equipo. No es que un jugador pueda ir a hablar con el árbitro. O sea, lo puede hacer, pero va a perjudicar la situación. Es que no se hace. Ah, no, directamente. No se hace. Eso no es como en el fútbol que mata el capitán, claro, pero el que está más cerca de la jugada, el que reclama muchas veces. Si alguien tiene que ir a reclamar una jugada que no se está de acuerdo, por ejemplo, si la chica vio, va y me dice, me tiene que decir a mí, y yo tengo que ir a hablar con el árbitro. En ese sentido, este deporte es súper intransigente en ese tipo de cosas, en el respeto que el mismo público tiene que tener hacia el contrincante y hacia el árbitro también. Cuéntenme, ¿dónde van a estar presentándose ahora pronto? Por si alguien quiere ir a verla jugar,
o quiere empaparse un poco más del deporte? Bueno, ya habíamos mencionado que estamos entrenando en Exer el día lunes y miércoles a las 8 de la tarde y el sábado en la mañana a las 10 en el Estadio Regional de los Andes, que Perfecto. Es el que está donde está el espacio urbano. ¿Y cuándo se viene un partido como para ir a verlas? Nosotros pensamos ya en marzo, porque durante enero, hoy día nosotros partimos nuestra pretemporada, que es trabajo físico y destrezas individuales. Por eso es importante, vamos a aprovechar 100% de esta oportunidad de hacer la invitación a toda aquella que nunca haya tomado una pelota ovalada, que es el momento justo, porque estamos recibiendo a las chicas para que se empapen desde cero de este deporte. Y además que pueden ir niñas que están, en la universidad, están de vacaciones, pueden ir a conocer el deporte, chicas que están en la enseñanza media. La más pequeña de nosotras tiene 14 años, así que de esa edad para adelante pueden asistir también. Como decía la Vania recién respecto a lo de los patines, es lo mismo con el rugby. Cuéntame, ¿hay que pagar una membresía? ¿Hay que estar como...? Nosotros tenemos una cuota mensual que no es alta, en comparación, por ejemplo, con una mensualidad de un gimnasio. Lo que nosotros pagamos es súper poquito y es por costos de equipamiento, de entrenador y otro tipo de gastos. Fatiga material, ejercicio. Claro. O comprar otro balón, puede ser, tener más... Sí, porque este tipo de cosas son caras, son un costo. Bueno, nosotras igual tenemos auspiciadores que luego los vamos a nombrar también para darle ahí un saludo. Aprovecha, sí, porque igual ellos están apañando. Sí, son, bueno, Sergio Pandolfa de Pizzería Ita fue nuestro primer auspiciador y nada, Sergio, mi amigo. Estamos súper agradecidas de Sergio. Qué bonito. Sí, Sergio, Sergio, sí, está acá. Ahí está Ita. Ahí está. Sí, ahí está Ita Pizzería. Sí. Y bueno, Sergio, como tú bien sabes, él apoya todo tipo de actividad que fomente el Valle de la Aconcagua. Así que estamos súper agradecidas de él. Hay una pizza incluso para todos los de los Andes y San Felipe. Hay una pizza que se llama Cali en Pizzería Ita. Ah, está hecha pensada justamente. Está hecha pensada en nosotros. Es una pizza muy rica, muy fresca de la estación, con queso de cabra, con albahaca, con tomate. Mira. Un queso traído del norte, que nos dijo Sergio, así que los invitamos a que vayan para allá. Hay promociones también si van de parte del equipo y piden esa pizza en especial. Y otro auspiciador importante que tenemos es Andes Mineral, que es una empresa que está ubicada en Rinconada. Es una empresa andina, pero que tiene territorio a nivel nacional e internacional. Qué bueno. Así que a don Roberto, que es el dueño de Andes Mineral, también lo le damos mucha... Yo les quiero proponer que cuando esté el día de mañana, en un mes más, dos meses más, van a disputar un partido, va a haber un encuentro, se van a reunir varios equipos y quieran dar a conocer esa actividad, en tu Bebe Lake está con las puertas abiertas. También estamos con el matinal de lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30, así que se puede contactar con nuestro director Danilo, y pueden concertar una cita al estudio para que vengan a hacer la invitación un día, dos días antes de la actividad, para que así el Valle, porque el Hola Aconcagua se está viendo mucho a través de YouTube, a través del Face, lo está viendo mucha gente. Entonces, si ustedes quieren entrar a conocer sus actividades, esta es una ventanita, más que una ventana, es un tremendo ventanal para que la gente les conozca mucho más. Y acá estaremos. Sí, vamos a aprovechar. Van a ser los primeros invitados. Sí, en eso tenemos que dar gracias, porque somos afortunadas, porque tenemos mucho apoyo. Ahora, lo importante, este programa más tarde va a estar en YouTube, va a estar en Face, y quienes no pudieron verlo lo pueden ver, así que, o si tienen gente que está fuera del país también lo pueden hacer. Basta con tener internet en su teléfono, en su tablet, en el computador, y ya pueden estar viéndonos de distintos lugares del mundo. Así que no hay límites para que le puedan ver o se puedan repetir el programa. ¿Les parece? Muchas gracias, de verdad. Así que, señor director, estamos bien, ¿cierto? Tenemos tiempo todavía para seguir haciendo unas preguntitas. ¿Qué se viene, 5 minutos, qué se viene para este 2018? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las metas que se han trazado? Jugar, eso. Jugar al 100%, nosotros estamos en contacto con el presidente Arusa, que es la Asociación de Rugby de Santiago, y ellos nos han hecho la invitación de que este año Arusa retoma la rama femenina del rugby, y están buscando equipos y se contactaron con nosotras para que participemos de ese torneo, un torneo de apertura y de clausura, y ese es nuestro objetivo de este a 2018. Corto plazo, sí. Increíble. Trabajar harto el físico ahí, sí. Harto abdominal, harta resistencia. Correr también, ¿cierto? Correr, claro.
y reclutar más niñas, que la familia crezca, eso es lo que nosotras queremos. Bueno, es importante que ustedes, si ya están motivadas, están interesadas, les parece interesante el tema que estamos tocando y quieren animarse, bueno, aquí tienen dos estupendas anfitrionas que van a estar esperándoles, son dos princesas como ellas se autodefinen y de verdad está muy bien definida, ¿eh? son unas princesas que pueden empaparla un poco más del tema y ya el día sábado en el Estadio Regional de los Andes y me dijiste los días... Lunes y miércoles en la cancha de Exer Michi Malongo. También ahí tienen nuestra alternativa. Tenemos alternativa entonces en San Felipe y el día sábado en los Andes. Oye, bueno, solamente agradecer la presencia de ustedes, desearles que este proyecto que nace como un sueño en una conversa amiga, en un carrete, ¿cierto? Que es como un apéndice de otro proyecto o de otro grupo que era como de varones, esté tomando fuerza y tengan esta iniciativa de ustedes de darle vida y de que ojalá crezca de aquí a fin de año, estemos hablando de noticias interesantes. Así será. Nosotros las últimas palabras, será, está sí. La cámara, si quieren invitar a las chicas, no sé si algo falta. Bueno, ya lo dijimos todo, creo. Chicas, tienen que participar, tienen que venir a conocer el rugby porque es un deporte que les va a gustar, no es un deporte... como todos dicen que es mucho golpe, mucho... No, todo se aprende, todo se puede esquivar también, hay muchas técnicas, hay muchas cosas por aprender y van a quedar fascinadas, les va a gustar. No tengo nada más que decir. Oye, Vania, rescatando un poco, tú tuviste un momento, no vamos a escarbar en eso, ya, tuviste un momento, sí, tuviste media depre, tuviste bajoneada, de hecho el patinaje te tenía también desmotivada, sí. Porque estabas media guachita y todo, podemos decir... que este deporte es una tremenda válvula de escape como para poder liberar y sí, revivir. Tremendamente, porque bueno, yo ya había mencionado en un momento que yo soy mamá, igual se hace a veces difícil la pega porque los niños están súper pillos, súper ahí, super como desafiantes también. Sí. Y para mí el rugby ha sido, bueno, un escape en terapia. Realidad, una terapia, ha sido totalmente renovador. Porque además estudias también, o trabajas, entonces... Sí. Hay que complementar distintas actividades durante el día. Claro, y la verdad, en una hora y media de entrenamiento, yo quedo así, pero lista para llegar, ducharme y dormir y descargo todo ahí, libero todo. Y bueno, para todas en realidad ha sido una experiencia cómoda, ha sido algo que nos ha nutrido bastante. Y esperamos, obviamente, como lo mencionamos, seguir creciendo y que este año 2018 sea el año de Cali. Exacto. Y lo dijimos y va a ser así, ¿cierto? Bueno, hay que decretarlo, hay que decretarlo. Está decretado, sí, está decretado. Karen, está capitana, decretado. Ahora la despedida, así que tus palabras finales. Sí, tal como dijo Vania, les dejamos abierta la invitación para toda aquella princesa aburrida del ballet. Que deje las zapatillas de lado y se ponga chuteadores, que agarre una pelota y de verdad que se enamore de la ovalada. Es un deporte rico, lleno de valores y se vive dentro y fuera de la cancha. Las que tienen hijos vayan con sus pollos porque nosotros los llevamos y los tenemos a un costado, tenemos una guardería instalada. Bien, buenísimo. Y de verdad que se puede. Nosotras las mujeres, a mí no me gusta usar el apellido FEM porque si queremos inclusión no tenemos que poner un apellido. El rugby, el fútbol, todo es universal y tenemos que demostrar que podemos. Qué y bonito. La única forma de demostrarlo es haciéndolo. Just do it. Lo dice Nike. Bien, oye, me parece súper bien. Oye, me acordaste ahora que tú dijiste dejar el ballet y hacer lo que no le gusta. Hay una película que se llama Billy Elliot, en donde, sí. ¿Te acuerdas tú? Buenísima. Que el chico le gustaba la danza, pero el papá quería que fuera boxeador. Sí. Entonces, padres, madres, mi mensaje final es que si los chicos o las chicas, en este caso las niñas, quieren practicar rugby y eso le hace feliz, déjenlos o déjenlas ser felices. Exacto. ¿Sí, director? Hora de despedida, estamos muy contentos. Nosotros le invitamos ya para mañana. Hola Aconcagua ya está desde temprano, desde las 8:30 hasta las 10:30 vamos a estar con el matinal. Vamos a estar también como panelistas, así que mañana hoy terminamos tarde y mañana madrugamos para vernos nuevamente a través de la pantalla. Gracias por estar ahí, que Dios nos los bendiga y será... Hasta la próxima. Salud. Hasta la Brindis. Próxima. Ya. Choque. Salud. Chao, chao. Nos vemos. Aplausos al público, por favor. Gracias.